Pues vamos a dar comienzo a esta segunda sesión del día de hoy. Para ello tenemos como tema fronteras, espacios estratégicos para la globalización y estoy a cargo de la moderación. En primer lugar está el trabajo del maestro Juan Pollens, del Cuerpo Académico Patrimonio, Territorio y Desarrollo en la Frontera Sur de México, de la Universidad Intercultural de Chiapas y del Grupo de Trabajo de Claxo, Fronteras, Regionalización y Globalización en América. El título es Fronteras y Capitalismo. Creo que sí. Bueno, entonces, y enseguida vamos a, voy a intervenir yo presentando este libro, pero de manera de ponencia, ¿no? Para que, porque se complementa bastante con lo que maestro Juan Pollens nos presenta. Bien, pues gracias y buenos días. En este taller en el que estamos discutiendo las zonas específicas de intensa acumulación desde diversos enfoques y disciplinas, me voy a permitir presentar un esquema que se titula Fronteras y Capitalismo, es decir, ubicar a partir de lo que definimos en el taller de principios de año como fronteras transnacionales, siguiendo el método histórico de Marx, ubicando lo más concreto. Podemos remontarnos hacia la historia porque lo concreto contiene en sí lo que ha transcurrido y contiene además en sí lo que va a conducir a su transformación. Cuando presenté esto en la DEA, bueno, no era precisamente esto, pero decía un querido maestro Javier Guerrero, ¿por qué los antropólogos se empeñan en hablar de economía? Le dejemos eso a los economistas. Yo creo que si los economistas hablan de economía, los antropólogos también podemos hacerlo, a no ser que nos pongamos en la posición del imponderable Juan Pedro Viqueira, de que los antropólogos no podemos hablar de historia porque es coto de los historiadores, aunque él se está entrometiendo ya en la antropología, ¿verdad? Bueno, como decíamos, presentamos el concepto de frontera transnacional y ahora vemos cómo se va a construir este. Bueno, partimos de una definición operatoria que también ya está, esta corresponde a un periodo histórico anterior, pero que nos sirve para ubicarnos, de ahí su definición operatoria, ¿verdad? Concebimos la frontera como una expresión jurídica que delimita el ámbito territorial en el cual un Estado capitalista se define, hacia el interior ejerciendo la dominación y el consenso, hacia el exterior su soberanía. Y el Estado-Nación ha sido la forma típica que ha adoptado la sociedad política capitalista. Pero la frontera también es un concepto histórico, es decir, independientemente de algunos intentos de definición teórica, para la frontera sur encontramos que no hay una definición conceptual. El encuentro de transfronterizo, que hemos ya criticado este concepto por la forma en que se usa el año pasado y este que hubo en CIMSUR, en el último sobre todo se hacía un recuento de los estudios sobre frontera sur y veíamos que hay una carencia completa de definición conceptual. Todos hablan de frontera y ahí también se convierte en algo polisémico, como es frontera y como es globalización, ¿verdad? Globalización igual es un concepto que si no se define teóricamente nos lleva a utilizarlo como una muletilla para cualquier caso o para cualquier explicación. Mencionábamos con Juan Manuel ayer, por ejemplo, mis alumnos de la universidad, cuando hablan del cambio cultural, se debe a la globalización. ¿Por qué dejan esto? La globalización. Entonces necesitamos una precisión histórica, tanto de frontera como de globalización. Entonces, el modo de producción capitalista y las fronteras han operado cambios dentro de las diferentes etapas por las que ha transcurrido este modo de producción.
las fronteras presentan características y funciones distintas en cada una de estas etapas. Por lo tanto, la conceptualización de las fronteras, para ser válida, debe ubicarse históricamente. Es decir, utilizamos ahistóricamente este concepto y lo ubicamos en una u otra etapa para hablar de otra. Para ello, presentamos una periodización. Debo decir que esto está fundamentado en la propuesta de William Robinson, ¿no? Toda una periodización del modo de producción capitalista, que ayer precisamente Mario señalaba cómo planteábamos esto. Entonces, según Robinson, tenemos cuatro etapas. La inicial, que es el mercantilismo, donde aparece la acumulación originaria y se da el nacimiento del capitalismo. Esto se ubica en términos cronológicos, ¿verdad?, de la etapa de los grandes descubrimientos, de 1492 a 1789, donde aparece ya el primer Estado-Nación, la República Francesa. La segunda etapa es el capitalismo clásico o competitivo, aquella etapa liberal, que se asemeja a la actual, que ahora llamamos neoliberal, en términos ideológicos, y que va de 1789 a fines del siglo XX. La tercera etapa es el capitalismo monopolista e imperialismo, que comprende de fines del siglo XIX hacia 1970. Y la cuarta etapa de globalización, que comprende de esta fecha hasta la actualidad. Estos son, como toda periodización, fechas que sirven nada más de referencia. Hay variantes dentro de ellas. El mercantilismo. Esta consiste, ¿verdad?, en la etapa naciente del capitalismo, cuando se crea a partir del feudalismo, y se complementa con su expansión hacia el exterior de los países en donde este modo de producción surge, y que se expresa en el colonialismo. El colonialismo, igualmente de esta etapa, puede transcurrir a la etapa liberal hacia el siglo XIX, cuando se da la ocupación, sobre todo en el continente africano, que es también una etapa colonial, pero que está dentro de otra etapa que no corresponde a la de origen del capitalismo. En este caso, las fronteras existen, se delimitan entre los imperios monárquicos todavía y entre las colonias de un mismo imperio, es decir, la primera repartición mundial. La primera repartición, no olvidemos la bula papal de Papa Borgia, que divide a partir de un paralelo los territorios que van a ser para España y los territorios que van a ser para Portugal, ¿verdad? Entonces, esta es una primera definición de fronteras entre dos imperios, que son los primeros que empiezan a ocupar territorios fuera de los países de origen del capitalismo, y a su vez lleva a la definición de las colonias, por ejemplo, en el parte del Imperio Español, entre los diferentes virreinatos, ¿verdad? Nueva España, Nueva Granada, etcétera, y a su vez las divisiones internas de estos espacios territoriales. La etapa del capitalismo competitivo, es decir, la etapa liberal, realmente donde hay la gran expansión y se adquiere ya la forma capitalista de producción, que va a ser la producción industrial. La industria se basa entonces en la aparición de la tecnología que permite la creación de la fábrica y que permite superar toda la etapa de manufactura y artesanía que había precedido a el modo de producción. Entonces, aquí un elemento importante, que de igual manera en el neoliberalismo va a haber otra, que es la revolución industrial. En esta etapa surge la burguesía y surge el proletariado como clases fundamentales de este modo de producción, y aparece entonces la formación ya del Estado-Nación moderno tal como lo conocemos. En esta etapa, las fronteras se dan a partir de luchas por los territorios entre los nacientes estados nacionales. La frontera como frente.
a partir de luchas, invasiones y negociaciones. Es toda esta etapa del siglo XIX, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de la frontera México-Estados Unidos se da a partir de ocupaciones, de invasión y de negociaciones. En el caso de México-Guatemala, hay negociaciones, como hemos visto, hubo intentos de participación militar, pero se resuelve a partir de negociaciones. Casos como el de Ecuador y Perú, o Bolivia y Chile, Uruguay, Brasil, etcétera, que algunas todavía persisten, ¿verdad? En el caso de Guatemala, ya lo planteaba Mario, el referente a Belice, este diferendo, el diferendo entre Ecuador y Perú, que hace algunas décadas todavía la famosa guerra del Cóndor, ¿verdad?, que es un territorio en disputa y que lleva a la posición del gobierno ecuatoriano de tener este lema de que Ecuador ha sido, es y será territorio amazónico. Y el diferendo también entre Bolivia y Chile, que precisamente en la guerra del Morro, en la ciudad de Arica, pierde la guerra Bolivia y pierde el acceso al mar. Pero estos diferendos todavía persisten. Bueno, y la etapa tercera, que es el capitalismo monopolista, en esta surge ya el capitalismo corporativo, que se consolida un solo mercado mundial y el sistema de Estado-Nación, dentro del cual se organiza el capitalismo mundial, o también, en otros términos, la fase del imperialismo, que Lenin, Rosa Luxemburgo y otros han tratado ya durante esta etapa, y se caracteriza por la aparición de la corporación industrial financiera. No olvidemos los trabajos de Hilferding, cuando nos habla de el capital financiero como articulador de la economía todavía en ese tiempo mundial. Se intensifican las guerras entre los poderes imperiales y emergencia de la alternativa socialista. Al final de esto, igualmente, en el caso de América, vemos la presencia de Estados Unidos a través de distintas modalidades, como fue la invasión, la ocupación del poder con gentes aliadas a sus intereses, etcétera, ¿verdad? Y en este caso, las fronteras limitan a los estados nacionales bajo la supremacía de los poderes imperiales. Es decir, que el Estado-Nación opera, pero de acuerdo a los intereses imperiales, sea Francia, sea Inglaterra, Alemania o Estados Unidos. La cuarta etapa, que es la actual, es la globalización. Según plantea Robinson, este es un cambio de época, un cambio de época que también nos remite a la concepción gramsciana de época, es decir, periodos en los cuales todo el conjunto de la sociedad, de la economía, de la cultura, de la política, sufren una transformación. Aquí aparece ya una reestructuración profunda del capitalismo mundial, todavía era mundial, y se da la transición de la fase Estado-Nación y de las estructuras institucional, organizacional, política y regulatoria del capitalismo mundial, hacia una nueva y todavía emergente fase transnacional. Esto es importante porque en la discusión de ayer pareciera que ya era todo transnacional y que el Estado Nacional ya no tiene vigencia. No es así. Ya aparecen elementos emergentes de esta fase transnacional, pero todavía persisten los espacios nacionales. Bueno, dentro, como una característica de esta cuarta etapa, es que hay una ampliación intensiva del capitalismo. ¿Qué se entiende por esto? Que ante una economía mundial, hay aspectos o hay partes de sociedades que aún no se han incluido dentro de las formas típicas del capitalismo, es decir, la subsunción real del trabajo al capital existe, pero no existe la subsunción formal, es decir, las formas todavía no se adecúan.
Entonces, ahora no se está extendiendo el capitalismo ya está extendido. Lo que está sucediendo es que hay una intensificación a través de la transformación de las formas de producción. Esta etapa también nos da la penetración de las relaciones mercantiles en todas las esferas de la vida social que estaban formalmente fuera de la lógica de la ganancia. Es decir, que ahora estas formas que estaban fuera formalmente se van a integrar. Y esta etapa denota la cercana culminación del proceso de siglos de ampliación extensiva del capitalismo. Es decir, que el capitalismo se había extendido, pero no había intensificado las formas de explotación y de acumulación. En este momento, en esta etapa, las relaciones capitalistas de producción reemplazan lo que queda de las relaciones capitalistas en el globo. Es decir, que aquellas formas no típicamente capitalistas que eran funcionales al capitalismo persistían como tales, pero ahora ya van a ser integradas desde el proceso mismo de la producción. Es decir, lo que lleva a esta proposición que ya veíamos ayer de la acumulación por despojo. Es decir, formas de producción no capitalistas integradas al capitalismo, como las campesinas. El campesino mantiene la propiedad de los medios de producción, tiene autoconsumo y tiene comercialización. ¿Qué está ocurriendo ahora? Que se está despojando estos medios de producción al campesino para integrarlo a la clase proletaria e integrar los bienes que poseen las comunidades campesinas a la lógica de la producción capitalista. Pero este despojo ahora no es el mismo de la primera etapa, que fue la acumulación primitiva. Es lo mismo, pero no es igual, ¿verdad? Como dijera Silvio. Y esto conduce a la transnacionalización. ¿Qué es la transnacionalización? En primer lugar, es el surgimiento del capital transnacional. Es decir, que no son capitales nacionales o multinacionales, sino que son un capital que atraviesa, que ya no corresponde ni responde a una nación o a múltiples naciones, sino a un solo interés único por sobre las naciones. Es transnacional, atraviesa las naciones. El otro elemento es el surgimiento de una clase capitalista transnacional, es decir, que ya las clases nacionales que durante la etapa anterior estuvieron en pugna, ahora se unifican y conforman una clase más allá de las diferentes naciones de donde surgieron estos capitales. El otro elemento que no señala Robinson, pero que sí es muy importante, es también el surgimiento de la clase trabajadora transnacional. Y esto lo vemos en los últimos movimientos migratorios de la clase trabajadora, ¿sí? Sobre todo de Europa Oriental, del Medio Oriente, de África y particularmente en el caso americano, todo el flujo que es una clase ya transnacional, ¿verdad? Las cinco caravanas últimas tenemos de todas las nacionalidades, es decir, que la clase trabajadora también se ha transnacionalizado. Y el surgimiento del Estado transnacional, que ya veíamos que no es ya un Estado todavía plenamente consolidado, pero que ya tiene elementos de. Uno es el aspecto financiero, a través de los órganos transnacionales ya, que ya no son multinacionales, como veíamos ayer, el caso del Fondo Monetario Internacional, el caso del Banco Mundial, y la definición de políticas públicas definidas por estos organismos y ejecutados a partir de los organismos multinacionales que ya son transnacionales, como la ONU. Es decir, de 2000 a 2012 los objetivos de desarrollo del milenio y de 2012 al 24 los objetivos de desarrollo sustentable definen la política pública de todos los países que dependen del Fondo Monetario o del Banco Mundial, entre ellos México, ¿verdad? Entonces ellos definen en qué debemos gastar
el presupuesto que se nos asigna. Es decir, que ahí la clase política nacional depende de esta clase transnacional, que es quien define las políticas de inversión, de desarrollo, etc. Entonces, ya llegamos a las fronteras en la economía global. Aquí hay una diferencia: en la etapa anterior de la economía mundial, los estados-nación mediaron las fronteras entre diferentes economías nacionales y modos de producción articulados. Es decir, eran estados nacionales vinculados dentro de un mercado mundial. Cada país desarrollaba una economía nacional y las diferentes economías nacionales se vincularon mediante el comercio y las finanzas en un mercado internacional integrado, pero seguía persistiendo todavía la hegemonía del estado nacional. En la economía global, a diferencia de la anterior, los sistemas de producción nacional se han fragmentado e integrado externamente dentro de nuevos circuitos globalizados de acumulación. Es decir, que aquí las fronteras nacionales desaparecen para crear espacios integrados a través de circuitos globalizados de acumulación. Y esto nos lleva entonces al concepto que fue el punto de partida, las fronteras transnacionales. Igualmente, a diferencia de la etapa anterior, la internacionalización implicaba la simple extensión de las actividades económicas a través de las fronteras nacionales. Y es en esencia un proceso cuantitativo que conduce a un patrón geográfico más extenso de la actividad económica, siempre en el marco de las fronteras nacionales. Mientras que la transnacionalización difiere cualitativamente, y ese es el punto importante a entender, el cambio cualitativo. Es decir, difiere cualitativamente de los procesos de internacionalización, ya que implica no solo la extensión geográfica de la actividad económica a través de las fronteras nacionales, sino también la integración funcional de tales actividades internacionalmente dispersas. Es decir, aquí lo trans hace referencia, y lo subrayamos, a través de las fronteras nacionales. Y es aquí donde podemos hablar ya de las fronteras, de las relaciones transfronterizas. Y la crítica que hacíamos nosotros era que lo transfronterizo se reduce a lo que hemos denominado lo translimítrofe. Es decir, que piensan que por cruzar el límite están cruzando la frontera. Y esto no es así, porque la frontera es un espacio. Por lo tanto, el concepto transfronterizo está mal utilizado. Y la frontera transnacional aparece, por ejemplo, ya en la redefinición de los territorios. Para la región Mesoamérica, por ejemplo, desde México, sur de México, Colombia y Dominicana, todo el proceso, todo esto viene a constituir una frontera con Estados Unidos, pero es una frontera transnacional, y ahí sí hay relaciones transfronterizas. Tenemos que cruzar frontera Colombia-Panamá, Panamá-Costa Rica, Costa Rica-Nicaragua, Nicaragua-Salvador-Honduras, Honduras-Guatemala y luego México y Estados Unidos. Ahí sí son relaciones transfronterizas. Las relaciones locales son relaciones translimítrofes, ¿verdad? Y lo que ha llevado desde los enfoques posmodernos a hablar de la desaparición de las fronteras. Nosotros creemos que estas no han terminado, ¿verdad? Y al uso ahistórico del concepto frontera, por ejemplo, trasnochados, que todavía utilizan el concepto frente de Turner, que corresponde a la etapa del liberalismo, ¿verdad? Hacia el siglo XIX. Ahorita ya no podemos usar eso, porque ya los territorios están casi todos ocupados. Habrá disputas, como hemos dicho, pero esta noción de frente ha dejado de funcionar históricamente y, por lo tanto, ha dejado de funcionar teóricamente. Entonces,
Entonces, yo hasta aquí la dejo, son los apuntes que hemos logrado para llegar a este concepto de frontera transnacional. Gracias. Muchas gracias, Juan. En otro momento con Juan hemos discutido, Juan, y se ha analizado también desde la perspectiva de Robinson, cómo en esta transnacionalización y la creación de los espacios globales, ¿verdad?, estos espacios globales van a subordinar a los espacios nacionales o a ciertas regiones de los espacios nacionales, y que muchos de ellos son fronteras, como la frontera México-Estados Unidos, donde queda subordinada, ¿no?, a instancias transnacionales. Y ahí hemos incorporado otro aspecto que otro colega del grupo de trabajo, un geógrafo, Alfonso Velasco, ha avanzado, en el sentido de que la frontera, este espacio ya subordinado al capital transnacional, supremacía, ¿no? Quedan bajo la supremacía de las instancias transnacionales. Supremacía es un concepto que viene del colonialismo, del imperialismo, en función del dominio por parte de un poder imperial o colonial de una región dentro de un estado nacional o de una colonia, que es ocupar militarmente ese espacio, ¿verdad?, y ejercer la supremacía, que es ejercer el poder real sobre ese territorio, sobre ese espacio, mientras que la soberanía territorial sigue estando en manos del estado nacional o de la colonia en ese sentido, ¿no? Hoy en día esa supremacía está ejercida por estas instancias transnacionales representadas por el capital y otras formas, ¿no? Entonces estamos avanzando en esa visión lógica del trabajo de ubicar la nueva concepción, la reconfiguración de las fronteras, la nueva dimensión que adquieren las fronteras bajo esta fase del capital. Y eso nos lleva a la... a los trabajos que se presentaron en este, que están presentados en este libro, que es lo que nos interesaba traer a ustedes, y que está publicado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y cuyo título es Las fronteras, espacios estratégicos para la globalización. Está coordinado por Héctor Antonio Padilla de la Universidad de Ciudad Juárez, Aurora Furlong y Raúl Nezahualcóyotl de la Universidad de Puebla, y por su servidor. Entonces, este es un texto, un libro de textos seleccionados de uno de los congresos que tuvimos sobre integración regional, fronteras y globalización en el continente americano, en 2015 en Ciudad Juárez precisamente, y fue una selección a partir de ese criterio de entender las fronteras como espacios estratégicos para la globalización, y pues por supuesto dictaminado por pares. Como sabemos, pues siempre este proceso lleva tiempo, y también pues la posibilidad de su publicación, que siempre enfrenta diferentes obstáculos. Este lo tenemos ciertamente en PDF, se los podemos hacer llegar. Vamos a dejar un ejemplar aquí para la biblioteca, pero lo tenemos en PDF, ¿no? Lo que quiero hacer es leer la introducción, no es breve, y para mostrar precisamente los diversos aspectos sobre el eje que abordamos en este texto, ¿no? Entonces, perdón. Y aquí con el frío se reseca la garganta, y venimos del calor de Yucatán, ¿verdad? Un poquito, por favor. Dice, a finales del siglo XX se inició una nueva y dramática expansión intensiva del capitalismo a nivel global, en la cual las relaciones de intercambio capitalista invaden y mercantilizan ya todas las esferas públicas y privadas que habían permanecido fuera de su alcance. Entonces, es el enfoque que hemos seguido desde la perspectiva de la teoría de Robinson sobre el capitalismo global. Los principales mecanismos para insertar países y regiones a este proceso de expansión capitalista son los tratados de libre comercio, mediante instrumentos específicos como las reglas de inversiones, propiedad intelectual u otras. Entonces, aquí vemos cómo un mecanismo es clave en términos de
desde dónde se establece esa normativa, esa función de por parte del Banco Mundial. Y otras instancias, y es un mecanismo donde va a aplicarse esta normativa del capital, ¿no? El tratado firmado en 1993 y puesto en vigor en 1994 entre Estados Unidos, Canadá y México, estableció el modelo de integración asimétrica y subordinada al capital transnacional, el cual serviría como patrón para las negociaciones de otros, como el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, ALCA, propuesto en diciembre de 1994, y así como tratados bi y multilaterales a lo largo del continente, los cuales tienen un componente de seguridad regional que implica la parte militarizada de los mismos para asegurar su funcionamiento mediante el control de fronteras y otros espacios estratégicos por sus recursos, la contención de la protesta social e inclusive acciones de contrainsurgencia. Pero este modelo del TLCAN se ha ampliado a todo el mundo, ¿no? Entonces, creemos que es clave en esa lógica como un mecanismo de transnacionalización y globalización. En particular, la frontera Estados Unidos, la frontera de Estados Unidos con México adquiere una nueva dimensión a partir de la década de 1980, pero sobre todo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al emerger y desarrollarse como un espacio global para la expansión del capital transnacional, apoyado en medidas que apuntalan un doble proceso de securitización y militarización de la sociedad. ¿Cómo se han venido presentando estos procesos a través de qué medidas y con qué impactos regionales? Tales son algunas de las cuestiones en que se enfocan los artículos compilados en este volumen, cuyo propósito es desentrañar desde ángulos históricos, geográficos y sociológicos sus implicaciones para la vida democrática y bienestar de los pueblos latinoamericanos. Son textos elaborados por académicos de diversos países e instituciones que desde hace años se dedican a promover una reflexión colectiva acerca del devenir de la diversidad social, cultural y política de los países de América, en particular del subcontinente latinoamericano, enfocando principalmente los modos en que sus fronteras nacionales son impactadas por los procesos de integración vinculados a la globalización. El libro se divide en dos grandes partes. En la primera, el énfasis de los artículos está en explorar y revisar el concepto de frontera a la luz de la conformación del continente americano como un espacio global singular y vital para el avance del capitalismo transnacional, por lo que se estudian temas como la securitización y militarización de las fronteras, así como sus implicaciones, consecuencias y reacciones culturales entre las comunidades fronterizas, enmarcadas bajo las nociones de fronteridades y refronterización. La segunda parte se dedica a enfocar en las diversas maneras en que este concepto global y militarizado afecta a grupos sociales particulares como la población entera de la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, el medio ambiente y en especial los recursos acuíferos que comparten México y Estados Unidos, y notoriamente a los migrantes nacionales y centroamericanos en tránsito hacia Estados Unidos. La visión general que arroja el conjunto de estos textos exhibe un continente americano que es simultáneamente un escenario y objeto en disputa y botín del capital transnacional, frente al cual las sociedades locales parecen inermes, aunque no por ello dejan de emerger movimientos sociales que resisten de múltiples maneras, de modo que también es un espacio que experimenta una nueva fase de la larga lucha entre proyectos hegemonizantes y las sociedades locales que les resisten. De este modo, la primera parte consta de 6 artículos que reflexionan y revisan las concepciones de frontera, las diferentes facetas de la securitización y militarización de las fronteras, al igual que se destaca, de una parte, el fortalecimiento del entramado institucional y tecnológico en el cuidado de la frontera norteamericana, y de la otra, los discursos sociales acerca de la frontera y los procesos culturales que son impactados o producidos por las medidas de militarización y refronterización. En el primero de ellos, la región del suroeste de Norteamérica, una concepción más allá de la frontera, Carlos Vélez Ibáñez, de la Universidad de Arizona, opone a la noción de frontera entre México y Estados Unidos, por considerarla limitante, el concepto de región del suroeste de Norteamérica, a la que entiende como una ecología complicada, pero persistente, que trasciende la frontera actual,
que limita y hace posible las intervenciones humanas en el territorio a lo largo del tiempo, y donde se presenta un largo proceso de lucha y acomodo entre poblaciones indígenas, españolas, mexicanas y anglosajonas. Se trata de una región binacional, con dos porciones norte y sur, producto de la guerra de intervención estadounidense y la compra forzada del suroeste de Arizona y Nuevo México, que es moldeada intensamente por un largo proceso de integración económica, el cual genera economías y políticas asimétricas y un movimiento de poblaciones a gran escala entre las partes sur y norte de la región. Enseguida, en la frontera Estados Unidos-México como espacio global o transnacional, Juan Manuel Sandoval muestra que la militarización de la frontera sur de Estados Unidos se ha justificado con la premisa de evitar que la migración indocumentada, el narcotráfico y el terrorismo crucen desde México, pero esconde una estrategia específica para controlar y defender una región que comprende casi un tercio del denominado cinturón de la industria de armamentos, o Gunbelt, el cual empezó a desarrollarse a principios de los años de la década de 1980, durante el gobierno de Ronald Reagan, como parte de la estrategia de reestructuración del sistema capitalista mundial que se hallaba en una profunda crisis estructural. Se formó así, dice el autor, un espacio global o transnacional para la expansión del capital transnacional, integrado por las franjas fronterizas de Estados Unidos-México, con un patrón regional de acumulación y zonas de intensa acumulación para insertar a América del Norte en el emergente capitalismo global. En suma, una forma de acumulación militarizada ad hoc para el capitalismo transnacional. En el texto Security and Border Militarization Along the Borderlands, de Lawrence Armand y Magdaleno Manzanares, también de Arizona y de otra universidad de Luisiana, se ofrece una revisión histórica y cultural del proceso de configuración de la frontera entre México y Estados Unidos, enfocada en los eventos, las políticas y los procesos que históricamente han reforzado la securitización y militarización fronteriza. Tal revisión la remontan al final del periodo del gobierno de Porfirio Díaz, de 1877 a 1911, cuando inicia la era moderna de la militarización como la reacción estadounidense a la Revolución Mexicana, al colocar cerca de 20.000 militares a lo largo de su frontera sur y lanzar varias intrusiones militares en México entre 1914 en Veracruz y 1917, la expedición punitiva contra Francisco Villa. Desde entonces y durante etapas clave de la historia binacional, como la Segunda Guerra Mundial, el programa Bracero, la era Reagan y las guerras contra las drogas y el terrorismo a partir del 9 de septiembre del 2001, el vigilantismo norteamericano se ha venido reforzando política, institucional y tecnológicamente a través de operativos de control fronterizo y la creación del Department of Homeland Security. En el siguiente artículo, Los espacios estratégicos discursivos de lo fronterizo, José Arturo Magallanes y Arturo Santibáñez de Ciudad Juárez ofrecen una aproximación teórica al discurso sobre las fronteras, enfocada en la reconstrucción de la complejidad conceptual de lo fronterizo, las fronteridades y la fronterización. Su análisis se vale de la aplicación de una encuesta con dos preguntas que indagan la situación semejante y la situación de contraste asociadas a las nociones de fronteridades y fronterización, términos que se encuentran subyacentes en diversos problemas relacionados con los migrantes y su estigmatización. Continuando con el tema de la fronterización, Jorge Aponte Mota, de la Universidad Nacional de Colombia, la sede Amazonía, cuyo título es Estudiar la frontera desde una dimensión espacial, reflexiones desde ciudades fronterizas de la Amazonía, sostiene que si bien las fronteras políticas han sido explicadas como resultado de procesos sociales e históricos vinculados a la construcción y cambio de los estados nacionales, lo que incluye sus tensiones, prácticas cotidianas e identidades asociadas al hecho de habitar, cruzar, fortalecer y o subvertir la frontera, el espacio o región fronteriza, como categoría analítica y componente de la realidad, ha sido reducido muchas veces a su representación cartográfica y expresión material en vallas o muros que restringen el tránsito y afectan a quienes habitan o cruzan los bordes estatales. Para ello, y para el caso específico de la región amazónica, propone ampliar la mirada acerca de los llamados procesos de fronterización, enfatizando su dimensión espacial y material para ubicar los elementos geohistóricos y urbanos que inciden en su configuración. Y en el último artículo de esta primera parte,
Javier Olivera González, también de Ciudad Juárez, en su texto Representaciones espaciales ante la refronterización, el caso de la frontera México-Texas, se ocupa de las reacciones de los actores locales ante los procesos de refronterización asociados al incremento de la securitización fronteriza, infraestructura, tecnología, métodos de control, provisiones legislativas y el discurso del miedo. Estas reacciones reivindican una fronterización y configuración territorial alternativas y se expresan a través de eventos performativos de la unidad transfronteriza que tienen lugar en el río Bravo y los puentes internacionales que lo cruzan. Ejemplo de ello son los casos que analiza en detalle. Uno es la ceremonia del abrazo, un evento anual que reúne a los alcaldes y otras autoridades de ciudades gemelas, y otro la protesta Hands Across el Río, celebrada en distintas ciudades fronterizas de Texas en 2007, organizada por una coalición opuesta al muro fronterizo. A continuación, la segunda parte de este libro integra cinco trabajos que se ocupan de las implicaciones de la securitización y militarización de las fronteras en tres ámbitos: el de la vida cotidiana, la seguridad pública y la violencia social en las ciudades fronterizas, la gestión internacional de los recursos acuíferos y del medio ambiente y la movilidad nacional e internacional de personas, sea por migración económica, desplazamiento forzoso o deportaciones. Todos ellos temas que revelan la vulnerabilidad latente para amplias capas de la población, en particular para los migrantes, derivada del papel hegemónico de Estados Unidos en estos asuntos y su influencia y determinación en las políticas de seguridad, medio ambiente y población que llevan a cabo otros gobiernos, como en el caso del gobierno mexicano. En el primer texto de esta segunda parte, Héctor Padilla aborda en su artículo Impacto de la violencia en el imaginario de los juarenses sobre la ciudad y sus habitantes, la manera en que durante los años 2008 y 2012 la militarización para enfrentar a la delincuencia organizada, según el discurso gubernamental, obligó a la sociedad local a modificar su vida cotidiana y replantear la imagen que tenía de sí misma y de su ciudad. El sentimiento de inseguridad y pérdida provocado por el efecto combinado de la violencia y la presencia masiva de fuerzas armadas y dispositivos de control militar generó la pérdida de confianza entre los grupos sociales, obligó a la mayoría de los habitantes a autorrecluirse en sus casas y construir muros y barreras en fraccionamientos o vecindarios. ¿Cómo entonces perciben la ciudad ahora? ¿Cómo visualizan su futuro y qué factores pueden estar influyendo en ello? Tales son las preguntas que busca responder el autor para impulsar la reconstrucción de la memoria histórica y el establecimiento de una sociedad democrática que evite tragedias como la que dejó en esa ciudad más de 10.000 muertos en esos años. En el tema ambiental, Gonzalo Hatch, de la UNAM, en su artículo La dimensión de la seguridad ambiental fronteriza en el acceso legal a los acuíferos transfronterizos México-Estados Unidos, estudia las implicaciones de un programa de caracterización de los acuíferos transfronterizos más importantes de la frontera México-Estados Unidos, impulsado por este último país a través de la Ley Federal US-Mexico Transboundary Aquifer Assessment Act 2006-2016, así como el Programa Hidrológico Internacional, impulsado de manera conjunta por la Organización de Estados Americanos y la UNESCO en el 2009, que presenta un diagnóstico de 10 acuíferos transfronterizos identificados a lo largo de esa frontera. El autor, además de señalar los vacíos jurídicos que impiden un acuerdo general sobre el ordenamiento y manejo del agua subterránea transfronteriza, destaca el papel hegemónico de Estados Unidos y su relación asimétrica con México al supeditar el tema del agua a la lógica de la defensa de su seguridad nacional, controlando los datos producidos por dichos programas de caracterización hidrológica y, por lo tanto, del control del agua. Luego, en relación con el tema migratorio, el texto Exconvictos deportados, violencia y cooperación transfronteriza entre México y Estados Unidos, de David Rocha Romero y Martín Vera Martínez, de la Universidad de Baja California, se ocupa el caso de los exconvictos deportados de Estados Unidos hacia México, de los cuales cerca de la mitad fueron convictos por delitos graves y castigados con más de un año de cárcel. Ante ello, estudian tanto las reacciones de las autoridades mexicanas de las ciudades fronterizas, que visualizan como un grave problema, como la opinión pública estadounidense, que ve el norte de México como una zona de guerra que puede cruzar la frontera. Se trata, dicen los autores, de un escenario complejo para la cooperación transfronteriza, ya que se deja a las ciudades fronterizas mexicanas inermes ante decisiones unilaterales del gobierno estadounidense.
De este modo, la cooperación transfronteriza se desdibuja ante los centros de poder nacionales y el unilateralismo de Washington, que deja a las problemáticas locales en un segundo orden de prioridad. Asimismo, continuando con esta temática, en el tercer artículo, migración en tránsito por la microrregión transfronteriza ALTAR, control, militarización y vulnerabilidad en la movilidad humana, de Rosela de Jesús Rendón y José Guadalupe Rodríguez, así como Jessica Lara de la Universidad de Sonora, analiza la Ley de Protección y Apoyo a Migrantes del Estado de Sonora, que impone la obligación a las autoridades estatales y municipales fronterizas de apoyar y proteger los derechos humanos de los migrantes que transitan por su territorio, cualquiera que sea su condición jurídica, a la vez que explora las garantías necesarias para que dicha ley cumpla su cometido en un contexto de control, militarización y vulnerabilidad en la movilidad humana en la ruta migratoria, ALTAR, el SASA de Marania, microrregión localizada en el epicentro desértico de Sonora y Arizona. Ofrecen una perspectiva global de la manera en que las autoridades mexicanas federales caracterizaron la migración transnacional como una amenaza para la seguridad nacional. Con ello se siguió el ejemplo del gobierno norteamericano y vulnera en forma extrema los derechos humanos de los migrantes no documentados en tránsito. Finalmente, Raúl de Nezahualcóyotl y Luna y Aurora Furlong, en el texto Plan Frontera Sur y Migración Forzada Mesoamericana, estudian la migración centroamericana que se ha incrementado en los últimos años y va adquiriendo un carácter masivo y diversificado. También migran mujeres, niños y núcleos familiares enteros, no solo por la expulsión forzada por los grupos paramilitares, sino por el incremento de las desigualdades generadas por el capitalismo global a escala regional. Y ante ello se enfocan en la respuesta de Estados Unidos para frenar ese flujo creciente a través de medidas como el Plan Frontera Sur, con el cual el tránsito migratorio en México fue contenido a partir del 2014, con medidas que violaron los tratados internacionales, particularmente en el tema de la seguridad humana. En suma, el conjunto de estos trabajos constituye un esfuerzo colectivo por comprender la complejidad de los procesos sociopolíticos y culturales que están reconfigurando los espacios fronterizos y dan paso a una nueva forma de territorialidad adaptada a las necesidades de la acumulación capitalista en el contexto de la globalización. Son procesos en los que, por un lado, se refuerzan los dispositivos de control asociados a la securitización y militarización de las fronteras, y por el otro se despliegan una serie de impactos sociales negativos que vulneran a la población y alimentan la movilización y la resistencia social. Esperamos que este volumen contribuya al debate y discusión sobre las fronteras en el continente americano, en particular en la frontera México-Estados Unidos, hoy por hoy un espacio paradigmático y estratégico para la globalización. Bueno, con este damos término a esta segunda mesa y pasamos a la fase de comentarios y preguntas. Quería comentar algo de Mario. Me parece que la tipología sobre el liberalismo que presentas a niveles globales sería interesante, creo yo, bajar espacialmente, ¿no? Para verlo en el caso más específico, por ejemplo, la región sur con Centroamérica, ¿no? Por ejemplo, revisando ahí algunos materiales, ¿no? Se habla de la consolidación del orden liberal en México, que se estimula a partir de 1867, ¿no? Entonces dice que se aplica la política mexicana de potencia frente a los países vecinos de América Central, particularmente el caso de Guatemala y Honduras, ¿no? Entonces, hay algunos autores, por ejemplo, como ellos, como Alberto Torres Rivas, por ejemplo, ¿no? Que especifican que hay, digamos, por lo menos tres variantes del liberalismo para el caso de Centroamérica. Yo estoy haciendo un esfuerzo, digamos, lo traté de presentar ahí, con respecto al liberalismo decimonónico en el caso mexicano, en el caso guatemalteco, ¿no? Y me parece que habría que precisar un poco más ahí, porque si no nos quedamos en categorías muy genéricas. Lo otro, bueno, eso no solamente va para ti, sino yo creo que lo que yo dije ayer, pero también igualmente cuando tú, arrancando esta visión del origen histórico del capitalismo, ¿no? Y tú vas planteando sus diferentes fases, bueno, desde la concepción marxista, ¿no? Yo veo que sigue siendo un vacío y una ausencia la falta de definir temporalmente
el surgimiento de la globalización como tal, porque si nosotros tenemos claro, digamos, cómo se ha sido el desarrollo histórico del liberalismo generalmente, y lo decía por ejemplo Alan Lyne, ¿no?, este historiador norteamericano, muchas veces solamente se caracteriza en términos discursivos el liberalismo, pero falta, digamos, analizarlo en términos pragmáticos, o sea, la aplicación de esa política, digamos, en términos económicos, un poco el esfuerzo que ya estaba haciendo allí. Y en qué momento, es decir, ahí algunos autores tratan ahí también de plantear en qué momento está el corte, que se comienza a hablar de neoliberalismo, y el neoliberalismo está emparentado con el surgimiento de la globalización. Entonces, si nosotros estamos viendo el capitalismo en un referente histórico con sus respectivos cortes de espacios temporales, yo creo que sería necesario también aquí hacer esa referencia, porque en todos los trabajos, por lo menos de estos talleres, ¿no?, se insiste mucho, y lo dice el propio nombre del taller, ¿no? Yo recuerdo con Miguel Ángel hace un año, ¿no?, que estábamos allá en la UNICH, por cierto, lo comentaba ayer, ¿no?, que decíamos que hacía falta, digamos, profundizar más en esta parte. Presentar también, digamos, esas priorizaciones, ¿no?, para que se pueda entender qué cosa diferencia una con la otra, ¿no? Sí, por ejemplo, Juan plantea de que el término transfronterizo está mal usado. Y bueno, ahorita que acaba de leer Juan Manuel el texto este, hay un autor ahí que hace uso también de ese mismo término, ¿no? Entonces yo creo que sí, o sea, la discusión hay que darla, pues, desde distintos ámbitos. Yo recuerdo que en 2016, cuando yo me incorporé aquí, yo planteé la necesidad de que hubiera un marco histórico de referencia, porque me parecía que el proyecto, en términos generales, era demasiado amplio, ¿no?, y que era importante, digamos, ir bajando en sus diferentes niveles de escala, ¿no? Entonces, esa idea se mantuvo en pie, ¿no?, hasta que nosotros hace un año casi conformamos este nuevo grupo de investigación, ¿no?, que ese creo que es un poco el aporte que estamos tratando de hacer, porque sí, efectivamente, se ha dicho que a veces se hace mal uso, digamos, de los términos, o se explica un fenómeno a partir de un modo determinado, de una moda, ¿no?, que se está aplicando. Entonces, me parece que, sí, claro, como no tenemos una, hasta ahorita nosotros estamos haciendo el intento de grabar, ¿no?, pero yo creo que hace falta esa cuestión de ir haciendo los registros, ¿no?, de lo que tenemos, para que finalmente pueda ser incorporada, digamos, todas las inquietudes y las propuestas que se plantean, ¿no?, para que no se queden ahí las... De alguna manera, decía Juan Manuel, nos explicaba ahí afuera que se intentó hacer, ¿no?, en algún momento se mandaban los resúmenes, pero eso implica, digamos, pues sí, trabajos adicionales, y no siempre se está en disposición del tiempo para poderlo hacer todos. Pero más o menos como ir recogiendo, ¿no?, cuáles son las inquietudes que se plantean de los talleres, justamente porque esas consideraciones analíticas que se están planteando, pues que puedan ser también revisadas por los que formamos parte, digamos, de estas estructuras, ¿no?, para irlos tratando de homogeneizar más el uso de los conceptos, nada más eso que... Oye, para que lo están grabando, vente. O pasa para allá. A ver si alcanzas, porque tengo que traer. Sí. Bueno, sobre la exposición de Juan, yo tengo ahí un par de observaciones que también tienen que ver con discusión y conceptual y también histórica. El primer elemento que a mí me parece importante considerar es la crisis del capitalismo como tal, para algunos llamaba también crisis civilizatoria.
sociólogo recién fallecido marxista, Alfater, por ejemplo, en su libro El capitalismo tal y como los límites del capitalismo tal y como lo conocemos hoy, planteó esos límites que el capitalismo tiene a nivel de sobreproducción y sobre la crisis ambiental que produce. En el siglo XX él calcula que no hubo más producción y contaminación del capitalismo, que genera su propia autodestrucción, sus propios límites. De hecho, lo llama capitoloceno, porque plantea un regreso a instancias inclusive primitivas de absorción y de acumulación capitalista. Centra su atención en que el capitalismo, con la degradación del CO2 y los combustibles fósiles en aumento del siglo XX, están creando esos límites del mismo capitalismo que se ha reflejado en la crisis ambiental. Es el subconcepto de capitoloceno le ayuda a él a describir cómo los límites están cerca. Por eso se habla de la crisis civilizatoria del capitalismo como tal. No es que ponga el ejemplo de Francia hoy, por ejemplo, que es un rasgo de lo que podemos revisar, de lo que el capitalismo sufre a nivel de ganancia acumulativa de las grandes corporaciones y de la generación de la pobreza extrema en varias partes de todo el tercer mundo, herencia del colonialismo, por cierto. El otro elemento que yo creo es que es también tomar en cuenta el asunto del proteccionismo que el mismo capitalismo generó, genera y defiende. El mismo Trump es un proteccionista de primera, y en eso está claramente la guerra económica que tiene con China hoy, y en efecto las fronteras hoy están cerradas, y el mito de la globalización y el mito de la aldea global me parece que se coloca en una posición muy débil, porque pues hasta donde sabemos Hungría construyó un muro. El referéndum de Inglaterra es rechazo hacia el otro, el mensaje es ya no te queremos. La frontera con México y Estados Unidos pues está claro, y en fin, podríamos seguir con los ejemplos. Entonces, ciertamente que el concepto de globalización no estaría tan seguro de que sirviera también como análisis en esa secuencia histórica que diste, porque ¿por qué no? ¿Por qué se le llama hoy globalización y no se le llama hoy a este fenómeno imperialismo? Y la otra cuestión que también es tenemos un referente en la parte que menciona sobre la historia de las fases de la periodización del capitalismo, es lo que algunos llamaron la industrialización de la guerra. No se puede entender la lucha hegemónica de las potencias a partir del siglo XV sin el recurso de la guerra y la tecnología para poder dominar, explotar otros territorios en ese momento todavía vírgenes. La guerra como concepto y como práctica del capitalismo está ligado, Churchill lo explica ampliamente, es parte elemental de lo que también hoy mismo está, lo que yo traté de explicar, tal vez no me expliqué bien, pero lo que hoy mismo Estados Unidos está a partir de Irak, Afganistán, Irak, ese recurso de la fuerza y de la guerra es como una línea importante de la historia del capitalismo como tal. Hoy me parece regresa ese uso de la fuerza mucho más potente en Trump, y hasta donde sabemos es Venezuela el ojo más cerca donde va a instrumentar esto, junto con una gran coalición ahí con Colombia, con Perú, inclusive Brasil ahora con Colombia, porque recordemos que Colombia, y esa es una línea también del capitalismo original, intermedio y hasta ahorita, de los recursos que para sobrevivir requiere el mismo capitalismo, y Venezuela es una fuente de esto, que es su petróleo de Venezuela. Eso quería comentar nada más. Bueno, en lo que respecta a lo que planteaba Mario,
Efectivamente es un planteamiento conceptual y como todo concepto es general y hay que operacionalizarlo. En ese sentido hay trabajos previos, ¿verdad? Al menos el de 94, el desarrollo del capitalismo en Chiapas, un libro que escribí, se plantea cómo esta etapa precisamente va conformando esto y cómo tiene relación con las fronteras, posteriormente en el, previamente en el 85, en la conformación de la frontera México-Guatemala, también tratamos de esto. Y efectivamente hay diferentes formas de, en esta época que adopta el liberalismo, en México, en Guatemala, digamos con Alfaro en Ecuador también, Chile, Argentina, etcétera. Y eso pues es tarea todavía por hacer. Pero lo que planteamos, y ya en referencia a lo que planteaba Emilio, nos limitamos a señalar aspectos fundamentales del modo de producción capitalista en relación con las fronteras y obviamente con el Estado Nacional. En efecto, la crisis del capitalismo y la misma historicidad del modo de producción indica que tiene que desaparecer. El problema es que no sabemos cuándo. Y mientras está ocurriendo esto, y la crisis se supera de diversas maneras. No olvidemos que, y esto no está planteado obviamente aquí, que no es un tratado del capitalismo, sino simplemente algunos rasgos, lo que se denominó la tendencia general de la decrecimiento de la tasa de ganancia. ¿A qué nos lleva esto? A que la producción tiene que mantenerse de alguna manera, pero si está cubierta y saturada de bienes, ¿cómo hacerlo? Pues destruyendo los bienes. ¿Y cuál es la mejor forma de destruir bienes? Pues la guerra. De tal manera que, como decía, ciertamente la guerra es un fenómeno que ha acompañado a todo el capitalismo y es una forma de traducir la crisis. Ahora, la otra crisis también tiene que ver con el mismo carácter irracional del capitalismo. Es decir, es un sistema antihumano y antinaturaleza. Y su propia naturaleza lo lleva a que ese sea su propio fin. Inclusive, el cambio del sistema energético es una necesidad ya imperiosa, ¿verdad? Es decir, porque si seguimos con los niveles de contaminación a partir de combustibles fósiles, el mundo se va a acabar. Y si se acaba, también se acaba Trump y se acaba Ford. Entonces ellos quieren mantener, entonces están muy preocupados por esto. De tal manera que, decimos, los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU apuntan hacia eso. Es decir, la reconversión de este sistema de energético y la protección al medio ambiente, ¿verdad? No es casual que, por ejemplo, Ford tenga una estación de investigación en el río Sendales, en plena selva Lacandona. Algo les interesa rescatar, ¿verdad? Entonces, es la forma como enfrentan. Ahora bien, otro elemento es que el modo de producción, en términos muy generales, nuevamente insisto, es una relación entre fuerzas productivas y relaciones de producción. Hay una vinculación estrecha entre esta forma y esto nos caracteriza a los modos de producción y, por lo tanto, a las etapas. Decíamos que cuando el capitalismo se establece como tal ya en la etapa liberal, es la aparición de la fábrica y de la máquina la que permite esta forma de producción. La gran concentración de trabajadores en un mismo espacio, produciendo todos a la vez o diferenciadamente los productos. Es decir, fue la revolución industrial. ¿Y qué otra revolución ha ocurrido para señalar la etapa de globalización? La revolución científico-técnica, sobre todo con la ingeniería genética. Es decir, que aquí es donde no solamente se amplía, sino que se intensifica, y es lo que nosotros queremos destacar. Por ejemplo, el uso de la biotecnología, los genomas mismos, la producción de organismos genéticamente modificados, y el mismo germoplasma como utilización para múltiples aplicaciones ya en la producción, por ejemplo, la generación de bacterias para la fermentación,
las chelas que tomamos ahorita ya están produciéndose con bacterias que se generan a partir de otros elementos que no surgen solo de la fermentación de la cebada, sino que están fermentados otros. El caso de la producción de jugos en Brasil, no sé si me dejo mentir, también está basado en la biotecnología. Entonces estamos abarcando a un nivel global cuestiones que decimos que comprenden a toda la sociedad, tal como la alimentación. Es decir, ¿cómo se llama el jugo brasileño que bebemos aquí? ¿Cómo se dice jugo? El suco. O sea, aquí estamos tomando suco. Y esto no era posible antes. Es decir, y el suco llega a todas las comunidades de la selva. Y antes, si se tomaba jugo, se exprimía la naranja. Pero ahora ya esa mercancía está llegando. Y suco es también toda una empresa transnacional, ¿verdad? Entonces, esta relación entre fuerzas productivas y relaciones de producción conduce a esto. Entonces, este aprovechamiento de elementos que antes no se habían ocupado, inclusive el agua misma, que siempre tuvo utilización energética, ¿verdad? Con fuerza hidráulica, mecánica hidráulica, con las grandes que se ponían en los ríos, ¿verdad? Y se movían los molinos, etcétera. Pero, por ejemplo, la mercantilización del agua, es decir, la mercantilización de todo lo que antes no se mercantilizaba, el agua misma y otros elementos. Entonces, esto implica un cambio cualitativo, de ahí que no sea solamente la etapa superada del imperialismo, en donde precisamente había pugnas y hubo guerras entre las potencias. Ahora las guerras no son entre las potencias juntas hacen la guerra a los otros países dominados, ¿verdad? Entonces, la guerra, la OTAN, por ejemplo, la intervención en todo Medio Oriente, Japón mismo, etcétera, todos van contra Afganistán, contra Irak, contra etcétera, todos los países de ahí. Entonces, ahí están operando como una sola unidad, ¿verdad? Pero ya no están en guerra contra ellos. Ahora, decimos, no ha desaparecido el Estado Nacional, y obviamente los aranceles son un arma muy buena. O sea, ¿qué hace Trump? Bueno, sube el arancel al acero chino y ya, y perjudica. Es decir, todavía persiste, hay eso. Y el muro, los muros ya son una industria, ¿verdad? La construcción de muros, por ejemplo, ahorita una empresa que ya es transnacional, Cemex, Cementos Mexicanos, es la que está proveyendo el cemento y que se espera que va a ser la proveedora para el muro entre México y Estados Unidos. El muro en Palestina es un muro impresionante, 5 metros y una extensión así, y Cemex la construyó. El otro que mencionabas también, o sea que ya es un negocio la construcción de muros. Entonces, también hay que verlo, esta securitización se convierte en una industria a la vez. O sea que la seguridad está convirtiéndose ya en una rama industrial misma, ¿no? Entonces, por eso decimos, ya no podemos hablar de imperialismo en los términos en que se debatía hasta la Segunda Guerra Mundial. Es decir, aquí ya las potencias son un cuerpo, a través de los ejércitos que están diseminados en el mundo y que ocupan la guerra contra países dominados, ¿verdad? Pero es una discusión todavía que no está resuelta, ¿verdad? Entonces todavía vamos a seguir discutiendo mucho esto, pero está bien que la iniciemos, ¿no? Hoy está ausente.
entonces lo que sigue es la armonía entre ellos. Y por lo tanto, no va a haber otro espacio. La competencia entre ellos. China no comunista. Que ahora ha adoptado otra forma de organización, ¿no? Y lo que decíamos, la centralización de las decisiones y el manejo y la financiarización de la economía, ¿no? O sea, tú quiebras una economía desde la bolsa, cosa que antes no existía. Por indicadores, por ejemplo, de esto, la inversión neta extranjera, ¿no? El ciclo del RX, ¿no? Balanza de capital. Pues eso ya no es cierto, porque el capital está, pero está en la bolsa. Y si deciden, sale. No es como antes, que la inversión era directa. Entonces, ahí hay esta financiarización, es distinta a la organización corporativa, que era monopólica, ¿verdad? Sí, hay otros elementos, es muy importante, pero creo que sí, es para discutir muy, muy ampliamente, ¿no? Aquí señalamos, así, como decimos, humildemente, nada más la relación capitalismo-fronteras, ¿no? Pero sí podemos seguir avanzando. Yo quiero también dar unos comentarios sobre estas preguntas o comentarios a su vez. En primer lugar, lo que plantea Mario, ¿no? De ubicar claramente dónde surge, cuándo surge y cuáles son los elementos claves de lo que se llama la fase actual del capital, del capitalismo global. Y lo hemos hecho en otras presentaciones. Creo que quiero hacer un paréntesis. Quizá un acuerdo que tengamos ya en la otra discusión sea compartir más los trabajos que hemos venido haciendo, porque creo que nos ha fallado mucho eso de que a veces presentamos trabajos que son claves para la discusión, pero no se han difundido mucho, o pues quedan ahí simplemente en las presentaciones o libros que también hemos traído o hemos tratado de repartir en los diferentes grupos y no los hemos logrado aprovechar. En primer lugar, en la fase actual, que lo mencionábamos ayer, tiene claramente un punto de partida que se refiere a la crisis estructural que se da a partir de fines de los 60 y los 70, ¿no? Hoy en día estamos en otra crisis más, ¿no? Más profunda, ¿verdad? La actual del 2007-2009, ¿no? Por ahí. Pero ya desde los fines de los 60 y 70 se da una crisis de sobreproducción, y que se expresa a partir de la crisis del petróleo, de la deuda, etcétera, etcétera, lo que va a llevar a una reestructuración del capital, ¿no? ¿Y cómo se va a dar esa reestructuración? Precisamente es lo que William habla se refiere a una fase, no, una nueva fase, pero novedosa en lo cualitativo, porque va a ser clave la cuestión
precisamente el desarrollo científico-tecnológico, de la revolución científico-tecnológica, que va a implicar no solamente la ingeniería genética, sino pues toda la, con la electrónica, el surgimiento de todo el sistema de ¿cómo se llama?, de internet, etcétera, etcétera, lo que va a llevar a la posibilidad de transferir, de globalizar los circuitos financieros. Y con los circuitos financieros va a llevar a la globalización de la producción, y que esta producción se va a dar en función de la fragmentación de los complejos industriales de su momento, que existían hasta ese momento y que son los que entran en crisis, ¿no? Con que eran las grandes plantas industriales de la automotriz, siderúrgica, etcétera, en todo el mundo, ¿verdad?, donde entraba la materia prima y los insumos por un lado y salían los autos y los productos por otro, ¿verdad? Se va a fragmentar eso porque ya el capital ya no le conviene por los altos costos que tenía y el despido, la renovación de estas. Entonces la fragmentación y la fragmentación y su redistribución y su relocalización en todo el mundo, ¿verdad?, es lo que va a ser permitido gracias a la globalización del sistema financiero y de la producción. Entonces, oiga, se empieza a hablar del auto mundial, donde una puerta se fabrica, ya no se fabrica todo el auto en una sola planta, sino una puerta en una planta en África o en Europa, las llantas en otro lado, el motor en la frontera, etcétera. Entonces se replantea los circuitos, se reconfiguran los circuitos de producción en complejos mucho más profundos, ¿no? Y esto va acompañado también de la fragmentación y la reconfiguración de los circuitos de acumulación. Mientras que la fase anterior se daba en el ámbito del nacional, hoy en día se van a dar en el ámbito transnacional. Hay un esquema en uno de los libros de Robinson que en algún momento hemos dejado aquí, que es sobre el Centroamérica. Un esquema que muestra claramente cómo se da esa fragmentación de los circuitos de acumulación en el ámbito nacional y se reconfigura en el ámbito transnacional. Lo explica claramente en función de ello, ¿no? Entonces, ese es uno de los elementos claves del surgimiento de esta fase del capitalismo global, ¿no? Que se da se configura un sistema totalmente globalizado y unificado del propio sistema, ¿no? Ya lo mencionaba, se mencionaba en la fase de intensificación, de expansión intensiva, etcétera, etcétera. Pero es ahí donde se va a generar. Y una parte importante de esto va a ser la militarización, porque esa reestructuración de esa crisis, ¿verdad?, va a implicar que la cuestión de la sobreproducción pues tiene que darse de una manera destructiva y creativa, ¿no? Digo, lo que Marx decía, pues, el capital requiere destruirse a sí mismo y para reconfigurarse, ¿no? Y entonces la famosa destrucción creativa también, que se va a generar a partir de destruir formas anteriores del capital para establecer nuevas formas. Entonces toda esa relocalización de las plantas, y lo mostramos en el libro este que de la frontera México-Estados Unidos como espacio global para la expansión del capital transnacional, ahí está descrito cómo se configura en el caso de América del Norte, ¿no? Se fragmentan los procesos productivos en la zona del medio oeste, de la industria automotriz, etcétera, se va todo el mundo, y una buena parte se va a instalar en la frontera México-Estados Unidos, en los estados del norte. Se instalan plantas automotrices en Coahuila, en Chihuahua, en Sonora, pero no cualquier planta, sino con el avance científico y tecnológico se van a establecer una planta de motor de Ford en Chihuahua, totalmente robotizada, ¿no? Se automatiza la producción y se establecen en áreas donde hay menos impuestos, leyes menos restrictivas ambientales, maniobra barata, acceso al mercado muy rápido, etcétera. Todas las condiciones que son necesarias para esta acumulación. Y en el lado de Estados Unidos se crean nuevas complejos industriales muy vinculados a las nuevas industrias de punta, electrónica, aeroespacial, ingeniería genética, comunicación, etcétera, que van a dar paso, ¿verdad?, a reforzar lo que le llaman el cinturón de las industrias de armamentos, que van a lado de toda la costa, pero principalmente en la frontera. ¿Y esto quién lo impulsa? Reagan, con sus políticas, ¿no?, la famosa Reaganomics,
que va a impulsar a través de recalentar la guerra fría, ¿verdad? Con una carrera armamentista, diciendo Rusia, la URSS, ¿verdad? Está a la cabeza de nosotros, con cabezas nucleares, está no sé qué, no podemos quedarnos atrás, y entonces impulsa su famosa guerra de las galaxias con un presupuesto inmenso que va a beneficiar a este complejo industrial militar, a las grandes empresas transnacionales. Entonces es una manera también de salir de la crisis, impulsar mecanismos de conflictos bélicos para la venta de armas, para la producción de armamento, etcétera. Lo mismo que está haciendo Trump ahora, ¿no? Lo mismo, para salir de la crisis lo empieza Obama y lo sigue Trump, pedir el presupuesto más alto de la historia de Estados Unidos en defensa. Pero cada presidente lo ha hecho, con excepción de Clinton, pero que Clinton se entiende, ¿por qué? Porque en ese momento cae el bloque soviético, desaparece el Pacto de Varsovia y el enemigo principal. Ya no se requieren esos grandes ejércitos y esa política de contención y esos grandes armamentos, se requiere un ejército más pequeño, moderno, con nuevo armamento, que pueda enfrentar contingencias en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Con una reestructuración en el ámbito, si se llama la revolución en los asuntos militares, junto con la incorporación del elemento de la revolución científica y tecnológica, la construcción de nuevo armamento, que va a ser probado en la guerra del Golfo Pérsico, en la primera. Ahí se prueban este tipo de reestructuración y de nuevo armamento, y se plantea la necesidad de establecer una nueva base de industrial y de tecnología de defensa que va a reforzar al cinturón de las industrias de armamentos. En la frontera, un programa de producción para la reserva y tecnología de defensa. Entonces, con Bush se incrementa y así se va incrementando el presupuesto. Y hoy en día, Trump ha pedido el presupuesto más alto de la historia de Estados Unidos hasta que venga el próximo presidente, pero acompañado de venta de armas, igual que Reagan. Entonces, vende a Arabia Saudita, ¿verdad? Hace un acuerdo para la venta en 10 años de más de 300 mil millones de dólares en armamento. Igual se los vende a Japón, a Corea del Sur, etcétera, para salir, por un lado, enfrentar otra vez la política armamentista de Rusia y de otros países, ¿verdad?, que están subiendo. Entonces es el mismo discurso, pero al mismo tiempo, igual la misma salida vía conflictos y guerras y la venta de armas. Entonces, aunque no se lleguen a las guerras, acuérdense cuando todas las amenazas, la famosa amenaza de Corea del Norte, Trump dijo, hay que impulsar precisamente esto porque vamos a llegar a... Y después se sientan a negociar, ¿no? Entonces aquí hay una cuestión importante de entender la cuestión, que no solamente geopolítica sino geoeconómica, y ahí vamos a ver este aspecto de los grandes recursos. Entonces, toda la militarización y securitización en el continente para contener la protesta social va mucho también en función de la cuestión de la venta de armas para salida y la acumulación militarizada. Los discursos estos de, ¿cómo se dice?, de proteccionistas, ¿no? Vamos a proteger. Pues es puro discurso. Si vamos al análisis de la esencia, vamos a encontrar que no hay tal, ¿no? Que el mismo renegociación del tratado abre nuevos sectores de que se incorporan al nuevo tratado, ¿no? Energéticos, telecomunicaciones, etcétera. Entonces es un discurso que usó el mismo Reagan, ¿no? Y otro aspecto importante, a fines del 17 y a principios del 18, a fines del 17, Trump lanza su estrategia de seguridad nacional, igual que la lanzaron todos los otros presidentes, pero diciendo, ya el enemigo ya no son los islámicos, ya no es el terrorismo islámico, el principal enemigo, sigue siendo, pero no es el principal, sino ahora los verdaderos enemigos son China y Rusia nuevamente. Y la estrategia de seguridad militar que lanza el Pentágono en enero, exactamente es el mismo discurso. Pero, ojo, dicen, son competidores desleales. No es que sean enemigos en términos, ¿no?, de que hay que atacarlos militarmente. Son competidores desleales y por lo tanto son
son nuevamente los verdaderos enemigos. ¿Y qué hacen? Pues esa guerra de aranceles, que por cierto, al final de la reunión del G20, pues ya Rusia y Estados Unidos y China dijeron un pacto. ¿Pero por qué son guerras? Por la recomposición del mercado global, ¿no? Es para ubicarse dentro del contexto del mercado global. Yo creo que ahí es una cuestión importante que nos lleva a entender otra esa dinámica del capital global. Y por otro lado, también la cuestión del control de las fronteras, los muros y todo eso, que también es parte de la acumulación militarizada, ¿no? La construcción del muro no solamente es la construcción física con cemento, con otros materiales, sino viene toda la parafernalia cibernética, de drones, de visores, etcétera, que son un gasto enorme de del gasto de seguridad de las potencias o de los países en función de las corporaciones. Eso en el caso de la frontera de Estados Unidos se habla ya de un complejo industrial de la migración y un complejo industrial de la securitización vinculados al complejo industrial militar, porque dejan una cantidad de recursos enormes. La incorporación de México al acuerdo de Bacenar, que es del control de armas convencionales, etcétera, etcétera, para evitar el armamentismo, ¿verdad? Se incorpora en 2012 y es para que lleguen grandes inversiones a este espacio global donde se ha instalado la industria aeroespacial, automotriz y otras más en los estados fronterizos y otros más, llegando una gran cantidad de empresas transnacionales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí la producción, por ejemplo, de las industrias aeroespaciales, una buena parte se va para la industria militar, otra para la comercial, a través de ya sea producción directa o a través de la producción de bienes de uso dual que van para uno u otro lado. Y así está el acuerdo de Bacenar, que es México y el socio. Solamente pueden ser socios los países productores o comercializadores de armas, ¿no? Entonces ya México entra en esa lógica dentro del espacio global, ¿verdad?, de articulación a esa producción. Entonces, al mismo tiempo se requiere un control de la frontera en términos, en el caso de Estados Unidos, de la vigilancia de ese espacio geoestratégico. Pero el caso de la migración también tiene su connotación, porque se busca no detener la migración indocumentada, sino un control mayor de eso. Y acuérdense, acaba de firmarse en Marruecos el acuerdo global para la regulación de las migraciones. ¿Qué quiere decir eso? Que las políticas de control, de contención de las migraciones, tienen que ver con la reconfiguración de los mercados. Hemos estado trabajando, y ahorita hay un trabajo de un libro que estamos preparando y de un artículo que haremos llegar, de cómo con esta nueva configuración de América del Norte, con esos espacios globales, los flujos migratorios van dirigidos hacia todas esas regiones y se reconfiguran también en los mercados regionales. Cómo esa contención acá en el sur, pues sirve también para redirigir los migrantes hacia otros espacios que se requieren, al Caribe, a las maquiladoras en Puebla, etcétera, etcétera, donde ya se está llenando de centroamericanos, ya no solamente son los mexicanos. Y con este acuerdo, ¿qué es lo que se logra? Mediante la contención y mediante el uso de la militarización era una parte, pero con este acuerdo lo que se quiere lograr son acuerdos bilaterales o multilaterales de entrada a los países de trabajadores temporales y su salida, que ya hay muchísimos acuerdos de eso, pero esa es la antónica que se quiere imponer a partir del modelo filipino, que es el Estado que controla a sus migrantes y recibe. Y que esto ha venido siendo impulsado por el Foro Social, por el Foro Mundial de Migraciones y Globalización, ¿no?, promovido por la ONU, Banco Mundial, países, etc. Y con este acuerdo van hacia allá. Entonces no es solamente buscar y controlar las migraciones, sino cómo aprovecharse de los migrantes en función de la configuración de la entrada temporal de esos migrantes legalmente, pero a trabajar en las mismas condiciones que trabajan hoy como indocumentados. Entonces, sí estamos tratando de abordar desde diferentes ángulos y aristas estas perspectivas. Hay ya trabajos elaborados, vamos a compartirlos más para poder tener una discusión más a fondo, y también pedimos que a su vez nos hagan llegar
trabajos. Quizá lo importante sería establecer un espacio, ¿verdad? Una página, una nube, etcétera, para compartir los materiales. Y hay otros que ya hemos distribuido que quizá convenga volverlos a revisar. Nada más un par de cosas antes para cerrar, que me parece a veces se presentan fenómenos contemporáneos como inéditos. Voy a poner dos ejemplos: siglo XIX, producción de la cochinilla, índigo o el añil, Mesoamérica. A partir justamente en el momento, en la antesala de la revolución industrial, se elimina, o sea, todas aquellas unidades productivas en donde estaban poblaciones originarias, básicamente dedicadas a la producción del añil, el tinte que se mandaba a Inglaterra, o la cochinilla, se desplaza con los tintes industriales. Se vuelve a imponer nuevamente el monocultivo. Siglo XX, año 49, Chiapas. Se elimina el proceso de la exportación de madera en rollo, ¿no? Y posteriormente comienza en el año 60 ya el plywood, como dicen los Estados Unidos, o aquí le dicen la madera esa contrachapeada, la triple I, ¿no? Triple I. En Guatemala, Petén, año 49, después de haber producido durante 50 años el chicle, el famoso chicle AMS, que se incorporó masivamente al consumo en los Estados Unidos, surge ya el producto sintético derivado del petróleo y llega ese tipo de chicle. Y sin embargo, en estos años se están revirtiendo también esos procesos. El Japón está comprando en Guatemala y está comprando en México también el chicle natural, y ahí están incorporando ahí el flúor usando el producto natural, incorporando, digamos, el flúor para la conservación, para la cuestión de las caries dentales, ¿no? Entonces hay otros procesos de regresivos. Yo creo que cuando se está hablando también solamente de la resistencia, hay que pensar también de que hay otras formas alternativas que tienen que ver desde la agroecología, que tienen que ver desde la sustentabilidad de las propias comunidades, etcétera. Entonces creo yo que habría que, cuando se está hablando aquí del fenómeno de la globalización, habría que ver, a ver, de qué componentes está tomando del pasado y cuál es lo nuevo. O sea, claro que hay cosas nuevas, pero hay otras que no lo son, ¿no? Porque la cuestión del monocultivismo, ¿no? La monoproducción, eso ya viene del siglo XIX, siglo XX, ¿no? Nada más, creo que hay que seguir discutiendo sobre eso. Bueno, estamos sobre el tiempo, prácticamente viene el cierre ya, ¿no? Lo que vas a entregar tú. El programa dice 12:15. No, ya estamos arriba. Digo, casi en la 2:30. No, usted se equivocó. 2:30. No, aquí dice 2:30, perdón, en el programa. Aquí, a ver, perdón, aquí esta mesa decía, estábamos presentando Juan Pollens y yo el libro, y luego discusión general de los temas presentados y avances del proyecto. Termina a las 2:30, de 2:30 a 4:30 es comida, y a las 4:30 la presentación del libro. ¿Sí? Bueno, entonces, si hay algún otro comentario respecto a esta discusión. Y en el mismo sentido que comenta Mario, creo que sí hay que seguir discutiendo sobre estos conceptos, porque, por ejemplo, en relación al concepto de globalización, los historiadores económicos distinguen, bueno, plantean que este fenómeno en realidad es muy antiguo,
y algunos distinguen distintas etapas a lo largo de la historia en relación a la globalización. Por ejemplo, Sandra Kunz distingue que en 1492 fue una primera globalización mundial a partir de la exportación de la plata a Europa y la integración del mercado mundial. Una segunda globalización sería entre 1870 y 1914 por la revolución de los transportes y también una mayor integración del comercio mundial. Y en fin, una tercera etapa de globalización que habría iniciado en 1945 y habría terminado en 1980. Es decir, la historiografía pues también ha adoptado estos conceptos y los ha tratado de operativizar para explicar en el pasado pues estos procesos económicos. Entonces, a veces pensamos que la globalización es un fenómeno reciente y en ese sentido pues la historiografía nos muestra que en realidad es un fenómeno pues ya de vieja monta. Me parece que es un tema que sí merece que establezcamos en alguno de los talleres una parte importante para eso. Sin embargo, lo que ciertamente se plantea desde la historiografía y desde muchos autores, ¿verdad?, acerca de la existencia de la globalización, ¿verdad?, hay un referente importante desde el descubrimiento y conquista de América, pues se da ese proceso de vinculación, digamos, en el mundo, conocido en ese momento, y en todas las etapas se ha dado ese tipo de relaciones. Pero se parte de la esfera de la mercantilización, de la redistribución de los productos, mientras que la fase actual del capitalismo, que Robinson llama capitalismo, y otros autores, no solamente Robinson, sino otros autores, el capitalismo global, se parte de la esfera de la producción. Y aquí es donde hablamos de cómo la producción se vuelve global, se vuelve verdaderamente global en función de la fragmentación de la producción y de los circuitos de financiamiento, y se reconfigura en el ámbito global. Por eso decíamos, el ejemplo más claro es el auto, el famoso auto mundial. Y cualquier otro producto tú vas a encontrar que se produce en diferentes partes del mundo y se integra en un solo producto. Entonces estamos hablando en la esfera de la producción, y eso es lo que caracteriza esta fase del capitalismo global, ¿no? Se puede hablar de globalización, de mundialización desde otras esferas de la historiografía. Por eso ayer mostrábamos en la primera, no pudiste estar ni tampoco pudiste estar Miguel Ángel, pero en la primera presentación que se hizo de Marcela Orozco, que ha estado acá, ella no pudo venir por razones familiares, pero yo presenté su trabajo, que es algo que hemos venido discutiendo, que es un intento de, por un lado, de conjuntar las diferentes perspectivas que hablan sobre globalización y espacios globales, ¿no? Entonces es como un estado del arte de los diferentes autores, luego desde las diferentes disciplinas, y luego una síntesis de lo que nosotros planteamos en función de nuestro proyecto. Entonces ahí, cuando se habla de todas las vertientes, todas las perspectivas que hablan de mundialización, globalización, aldea global, fábrica global, etcétera, etcétera, pues son todas perspectivas, ¿no? Pero la mayor parte de ellas se refiere a eso, a esas relaciones comerciales que se establecen en todo el mundo y que van ampliándose. Aquí el punto clave y la diferencia en términos cualitativos es esa, que es la producción la que se globaliza, y el circuito financiero, y entonces conlleva precisamente la globalización y la transnacionalización de los circuitos de acumulación, ¿no? Entonces creo que esa es la diferencia que podemos profundizar y analizar en los talleres, pero vean los libros de Robinson en función de la separación, y podamos revisar otros. Ahí está Octavio Yanni, está Harvey, están Wallerstein y muchísimos otros que podemos revisar, pero digamos esa es la
la característica y la distinción cualitativa de la que habla Robinson de esta fase del capitalismo global. Tú das lo ejemplo de los automóviles, pero hoy en Brasil las industrias gráficas están a falir todas, en gran parte, pues la producción de libros en Brasil se manda para China, lo PDF, y los libros vienen de China, pues muy más barato que se produce en Brasil. Entonces hay una reconfiguración de esta producción, y ahí la containerización, los containers, también es una parte muy importante junto con las mudanzas tecnológicas y todo. Eso también pues permite que se produzca una parte aquí, otra parte allí, y que esto crea otros circuitos de producción que es que Juan está llamando atención. Entonces, eso del libro, solo un ejemplo, más. Pues que se tiene esa posibilidad hoy, se produce la parte de conteúdos en Brasil, pero la producción impresa ya no se hace más, y hay una crisis enorme en la producción gráfica. No sé si esto acontece en otras partes del mundo también. Bueno, sí, y la cuestión distintiva principalmente. Gracias. Pues buen día, también gracias por lo compartido. Una disculpa y una pena no haber estado desde el día de ayer, pero alcanzo a percibir parte de un debate que ya se viene dando en el taller. Y en todo caso, mi comentario iba no en una relativización, sino justamente en presentar algunas diferencias en la interpretación. Porque si bien Robinson plantea justamente un modelo, o sea, un esquema, y la primera exposición que Juan nos propone es justamente casi como una invitación a la identificación de estos referentes conceptuales macro comunes para entablar y darle complejidad de lo que también Mario enfatiza, ¿no? La relevancia de situar conceptual y teóricamente desde la experiencia empírica, histórica y espacialmente situado, que le produce sentido, pero es cierto que hay un tono en la lectura en general del grupo, ¿no? Y de la lectura de Robinson y de esta, por ejemplo, interpretación que nos planteas ahora, sobre una aparente irreversibilidad en la experiencia, digamos, de un proceso que, dada la fase también de la naturaleza de los avances tecnológicos, totaliza la experiencia del capital y su intensificación. Y yo creo que también esa es la ricura de leerlo en clave histórica y otras interpretaciones de la economía mundo, sea en clave del análisis de Arrighi, leerlo en ciclos también de largo de duración, de Kondratiev, ¿no? Leerlo desde los primeros trabajos de Wallerstein, ¿no? Y los ciclos de hegemonía y rivalidad interimperial. Así que quiero decir que, o sea, de forma casi amplia e inacabada, nos encontraremos con modelos teóricos bien fundamentados que, de cierta experiencia situada con una geopolítica del conocimiento también parcial, ¿no? Inclinada, reconociendo fenómenos empíricos con mayor relevancia y otros menos, que nos brindan herramientas importantes, ¿no? Para poder dar una explicación, un debate teórico a un análisis empírico tan concreto como el de los fenómenos fronterizos. Pero lo que quiero plantear acá es que, por ejemplo, el hecho de encontrarnos con un fenómeno de avanzada en la experiencia, por ejemplo, del complejo militar industrial, ¿no? Y la apertura, digamos, y en el marco de lo transnacional, no implica en el fondo, si revisamos balanzas comerciales tan concretas de las últimas dos administraciones en Estados Unidos, que no hablen de lo contundente que ha sido el ejercicio en ciertas dimensiones de los canales comerciales, en donde justamente la política de control económico, usando la forma tradicional del Estado Nacional de sus fronteras para el ejercicio del control comercial, donde los aranceles sí son una herramienta efectiva, y el nacionalismo en términos del siglo XX
y de la avanzada en modelos panregionales, el imperialismo tiene una forma muy ordinaria de operar y proyecta hacerlo, ¿no? Hoy el desbordamiento de conflictos en el carácter interestatal que pudiese producir, por ejemplo, el ataque mediático, ¿no?, con posibilidad de materializarse o no en Venezuela, y tensar las relaciones interestatales a nivel latinoamericano-sudamericano, implica la descomposición de 2 décadas de diplomacia activa exitosa, aun cuando veamos con una lente muy crítica el fracaso del ALBA, por ejemplo, y de la UNASUR, que no requirió más de 2 años para su descomposición después de la promesa de una gran institucionalización en el marco de un gran discurso nuestroamericano, etcétera. Pero pongo este ejemplo para decir que en el mismo ritmo, digamos, en el mismo espacio-tiempo, distintos ritmos y lógicas de esquemas teóricos y de dinámicas que complejizan el uso e interpretación de lo fronterizo tienen validez, ¿no? Es decir, por eso hablo de lo que aparentemente pareciera irreversible, ¿no? Y yo más coincido con hacer una lectura de larga duración en clave cíclica, ¿no?, en donde en los términos de del avance científico y tecnológico, pues no nos permiten equiparar, ¿no?, la naturaleza de un momento histórico con otro, de una forma generalizada, de una forma poco detallada, pero ciertamente las dinámicas de contracción y expansión yo creo que también siempre están dadas en la posibilidad de que están situadas en una perspectiva histórica más amplia. También lo digo porque los fenómenos de esta complejización, también de estos últimos trabajos que nos compartiste, Juan, ¿no?, y del grupo de trabajo, y también muy pensado desde la frontera México-Estados Unidos, me parecen muy valiosos y muy paradigmáticos, ¿no? Pero francamente hay unas zonas con una muy baja inserción en el esquema amplio, ordinario del capital, en más de la mitad del mundo. O sea, recorrer los territorios de Birmania, ¿no?, las zonas nororiente de la India, o sea, las propias zonas del oriente de la propia China, ¿no? O sea, nos hablan de la imposibilidad de homogeneizar estos actores globales que nombramos, necesitamos nombrarlos como actores territoriales, estados nacionales en emergencia. Sin embargo, al interior de sus propias territorialidades vemos descomposiciones, ¿no?, o falta de homogeneidad en el funcionamiento de sus sistemas económicos, sus poblaciones, su interpretación cultural también de lo fronterizo y de la asumición incluso de identidades nacionales, que creo que hacen rico justamente relativizar que estos discursos macro del entendimiento del capital global total en el mundo pues tengan también fuertes límites, ¿no? Incluso me atrevería a decir que había que repensar también las zonas o las brechas no integradas, podemos, recuperando esa figura del Pentágono, ¿no?, a nivel, digamos, más bien micro y mesorregional, ¿no? Y eso creo que también es algo interesante pensándolo desde la región amazónica o mesoamericana, ¿no?, en donde ciertamente dinámicas regionales transnacionales, en estos términos conceptuales como los plantearon hace un momento, pero en donde también hay zonas o brechas no integradas que ponen en jaque el modelo. Y creo que desde esas dinámicas que dislocan el concepto y el modelo es que también a algunos nos interesa pensar. Es decir, donde justamente el concepto no opera, ¿no? Y la pregunta es justamente cuál es la causa, ¿no? Una lectura sobre el atraso o la disfuncionalidad o la falla de no es propiamente lo que nos sirve, sino justamente lo que nos sirve es encontrar la zona gris, ¿no?, del esquema teórico y del gran complejo de avanzada de esta fase del capitalismo, que como bien dicen, siempre nos plantea incertidumbres tan amplias, pero que creo que han sido siempre las debatidas, ¿no? ¿Cuándo terminará? O sea, ¿hasta cuándo la crisis civilizatoria pueda ampliarse, ¿no?, cuando su característica más recurrente es la experiencia de la crisis, ¿no? Pero bueno, eso es un comentario muy particular que en todo caso invita también a esto, acercar quizás las experiencias de análisis empírico situadas que puedan interpelar los límites del uso teórico y conceptual que el grupo presenta en esos talleres y a la vez también aprovecharlos para complejizar y darle un sentido más amplio de las investigaciones que a veces son tan locales o parroquiales, ¿no?, en muchos casos de la investigación en la región. A ver.
Bueno, obviamente es una propuesta, pero sí en toda definición conceptual también hay que establecer los principios o postulados que van a permitirnos el entendimiento. Claro, sin pretender continuar la discusión en este momento, sino simplemente apuntando los puntos que tenemos que discutir posteriormente y para ver si efectivamente operacionaliza o no. Simplemente definir, ¿verdad?, qué se entiende por tal. Si llamamos globalización a la extensión del sistema y a la constitución del sistema mundo, pues sí, estamos, siempre hemos estado globalizados. Pero si vemos que no, que hay un cambio no extensivo y no cuantitativo, sino un cambio cualitativo, entonces ya no vamos a entender globalización en todos los periodos. Entonces, es la cuestión, no es una petición de principio, pero es una definición de un postulado que nos va a permitir a qué le vamos a llamar. Porque globalización también se le ha dado un uso así indiscriminado para todo y todos lo utilizan, pero cuando hablamos de un concepto, hay que definirlo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, frontera, igual lo mismo, ¿no? Decíamos, como escucho el noticiero de la mañana, dice Hugo Rubles, señor caballero, quiere usted vestir elegante, vaya a Trajes Romy, ubicado en la calle 5 de Mayo, en la frontera entre el centro y la Merced. Bueno, sí, la frontera, ¿verdad? Pero digo, no vamos a usar ese término aquí, aquí tenemos que definirlo conceptualmente. Mira, entonces, este es un punto. Entonces, aquí hay dos aspectos, porque una sería globalización y no solo mundialización, es decir, el aspecto cualitativo de la relación y efectivamente que no es un proceso acabado y que ya esté ahí. Hay indicios de y hay permanencia de. Y en este sentido, el proceso histórico nos habla de que, decíamos, lo concreto ubicado en la actualidad contiene en sí todos los elementos que le precedieron. O sea, no estamos diciendo que todo es nuevo. Y contiene en sí también las crisis, de su, los elementos de su transformación. Entonces, decíamos, es un sistema que va a tener un fin, pero no sabemos cuándo. Y que las cosas sí son lo mismo, pero no son iguales, porque son cualitativamente distintos. Es decir, si hablamos de capitalismo, ¿cuándo el salario empieza a operar en las colonias españolas? Y ya en el imperio de Carlos V no se ocultaba el sol, era ya un sistema mundo. Pero, ¿había salario? Entonces no podemos hablar. Cuando decimos que la globalización es una etapa del capitalismo, estamos hablando de un modo de producción, no de modos precedentes. Bueno, pero sí es importante, y todo desarrollo también es desigual. Entonces, hay áreas obviamente que no están ahí sometidas, ¿no? Pero también la resistencia sí se transnacionaliza y se globaliza. Mira, o sea, no olvidemos que todas estas luchas y lo que ha habido, la principal demanda es, si el capital se globaliza, pues globalicemos la resistencia. O sea, hay también estos elementos. Entonces, quizás no son explícitos y habrá que hacerlos. Y continuar en la discusión y la profundización con el ánimo de entender y no de complicarnos el entendimiento. Un último comentario de mi parte en este aspecto, que es lo que estamos intentando hacer, y quizá también eso ha fallado en términos de explicitarlo, ¿verdad? Es ir trayendo los diferentes escalas y niveles de análisis que estamos refiriéndonos en los que nos estamos refiriendo a esta fase actual del capital. Por supuesto, nos hemos tenido que enfocar en el nivel macro, ¿no?, en la escala global. ¿Por qué? Pues porque finalmente estamos atendiendo a una fase del capital que implica su globalización. Entonces, William Robinson, con otros autores que también hemos estado incorporando,
es el que más nos ha acercado a entender esa escala, ¿no? Pero ¿cómo se da en ese sentido? ¿Cómo se va configurando precisamente esa expansión intensiva del capital? Pues a través de los espacios globales que no son homogéneos y que a partir del desarrollo geográfico desigual, en este momento, en esta fase actual del capital, no quiere decir que se borre todo lo anterior, porque hay un proceso de acumulación. El capital siempre va acumulando, no solamente en términos de ganancias, sino va acumulando en función de procesos históricos, etcétera, etcétera, que va considerando cómo seguir explotando conforme avancen las fuerzas productivas, pues una misma región, un mismo producto, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí tenemos que considerar que sí, no perdemos de vista lo histórico, pero sí nuestro primer momento, y no es fácil, por eso hemos tardado quizá, nos hemos centrado más tiempo en este nivel macro, de entender cómo a partir de ese desarrollo geográfico desigual, porciones de ese espacio global son los que el capital va a impulsar a partir de cómo buscar una acumulación de manera intensa, lo que Robinson llama intensa acumulación. Y entonces caracterizamos esos espacios específicos dentro de ese espacio global como zonas específicas de intensa acumulación. Y hay una caracterización, una definición, que es la que presentamos ayer y mostramos ejemplos de cuáles. Pero al mismo tiempo eso implica la profundización de las desigualdades. Por supuesto, eso deja fuera zonas que implican lo que tú planteas. Pero a su vez, el capital no las deja fuera. Busca la manera de también insertarlas a partir de extender los brazos vía megaproyectos que de alguna forma busquen desplazar las poblaciones, etcétera, etcétera. Pero estamos que ir viendo esto a niveles de escalas y de niveles. Estamos en un momento de ello. Entonces, la cuestión micro sí también la estamos ya intentando incorporar en función de esta cuestión a partir de conceptos tales como territorio y otros más, ¿no? Entonces sí estamos como avanzando lentamente, pero para apuntar allá. No estamos presentando ni un esquema general ni que ya va solamente en ese sentido, porque también al mismo tiempo tiene contradicciones, ¿no? Y las contradicciones se dan en función de la crisis y de un montón de otros aspectos. Entonces sí vamos considerando diversos aspectos, pero nos falta todavía ir como insertándolos en la discusión. Como decía, nos ha faltado quizá más comunicación, que ha sido difícil porque el grupo es muy grande. Y cuando lo hemos intentado a través de las plataformas, nos fallan, ¿no? Hemos tenido intentos de hacerlo y nos han fallado. Logramos a partir de talleres y grupos pequeños, pero no lo hemos logrado. Entonces hemos planteado ya en esta reunión que tuvimos en Buenos Aires, ¿verdad?, dentro de la Asamblea de Claxo, que presentamos ahí algunos avances de estas cuestiones con otros compañeros de otros países, pues algunos puntos claves y para tomar acuerdos también con los coordinadores de los grupos Claxo, en función de apoyos para, por ejemplo, las publicaciones, ¿no? Entonces ellos han mostrado una apertura importante en función de apoyarnos más en términos de difundir nuestras publicaciones, de apoyarnos, no hay recursos, sino con el logo, ¿verdad?, y subirlo a su página electrónica, ¿no? Entonces, en la reunión que tuvimos en Patagonia, del precongreso, ahí nos juntamos más de 40 miembros del grupo de trabajo de varios países, ¿no? Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, México, etcétera, etcétera, y dimos un avance importante en esas discusiones, presentándose muchos análisis desde lo micro, de lo meso y lo macro, que nos falta todavía. Nosotros estamos haciendo una minuta para difundirla. Pero ahí establecimos ya otros acuerdos también entre los compañeros para poder darle difusión a toda nuestra producción y a los debates. Y eso es precisamente una página de internet, ¿no? Entonces vamos a trabajar sobre eso. La otra es publicaciones. Ya hay un colega brasileño de la Universidad de Mapá, en la frontera entre Brasil y la Guyana Francesa, que siendo una universidad pequeña,
sí han logrado tener la posibilidad de apoyos para publicaciones de libros electrónicos, ¿no? Entonces, ellos ya han impulsado, ya tienen dos libros producto del grupo de trabajo, que ya inclusive con el logo de Claxo en coedición, ya se van a mandar a Claxo y los vamos a redistribuir. Sacamos otro libro de migración que vamos a dejar aquí con el apoyo de Claxo en términos de su logo. Aquí tenemos un ejemplar para acá. Y tenemos ya varias propuestas de hacer coediciones con ellos, ¿no? Entonces ellos tienen la posibilidad de hacer lo que le llaman, ¿qué? La diagramación. Diagramación del libro electrónico. Conseguir el ISBN, ¿verdad? Poner su logo y que nosotros, consiguiendo logos de otras instancias, hagamos coediciones, incluyendo el logo de Claxo. Entonces, hoy estamos trabajando en un primer libro, pero también tienen un par de revistas que nos han ofrecido, ¿cómo se llaman? Dossiers, ¿no? Que podamos hacer. También con Horacio, ellos han conseguido hacer un dossier que estamos trabajando también varios miembros del grupo de trabajo para una publicación. Entonces, necesitamos trabajar más en ello. El taller que tuvimos en Mérida, ahora hace poco, también hubo una discusión también muy, muy rica, y lo que acordamos fue hacer una reunión en fines de abril, otro taller, pero ya con la idea de conjuntar materiales que puedan traducirse en un libro, ¿no? Contestando manuscritos. Podríamos hacer lo mismo aquí, ¿no? Ya con esta discusión, que, o sea, tener un taller donde profundicemos en la discusión de algunos de estos aspectos que estamos planteando aquí, pero al mismo tiempo ya de los trabajos que se presenten, que ya habíamos discutido esto en otro momento, pero no había habido posibilidades de conseguir recursos para eso, avanzar la publicación, que pudiéramos pensar ya en la publicación de un libro de productos de aquí, ¿no? Consiguiendo esas formas, si se puede conseguir el apoyo de Semesmeca y Unicash para logo, usar el logo en esa publicación con los compañeros brasileños, ellos ya nos dijeron que podemos hacer muchos libros con ellos, ¿no? con Judson, ¿no? Entonces sí hemos logrado, digamos, avanzar un poquito en eso, y creo que eso hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces sería la propuesta de avanzar en el trabajo, tanto en la discusión como ya de dar a conocer, difundir más nuestros materiales, pero sobre todo también intercambiar más los materiales para llegar a las discusiones ya con conocimiento de lo que se está haciendo, ¿no? Porque solamente lo conocemos cuando venimos y oímos las presentaciones o leemos algunos de los textos que nos llegan, ¿no? Pero sí creemos que es importante más, una mayor comunicación. Pues yo pienso que ese sería un buen acuerdo. Desde hace una o dos reuniones se había propuesto trabajar en publicaciones. Entonces yo creo que ya sería cuestión de organizarlos en el trabajo y quizá la próxima reunión ya sea de presentación de materiales. Y esto es muy interesante, y bueno, sobre todo quiero decir que es muy rica la crítica, porque la crítica es un método de conocimiento. Y esta posición es una perspectiva teórica que no pretende ser impuesta sobre nadie, ¿no? O sea, hay otras perspectivas teóricas y su confrontación es lo que nos va a enriquecer. Entonces, una forma de lograr esta crítica y esta confrontación sería a través de las publicaciones que podamos realizar. Entonces, no sé si hay el interés, se podría pensar en trabajar en publicaciones que muestren la diversidad de estudios, de disciplinas y de enfoques teóricos, ¿no?
nosotros no es fácil mover, ¿no? Se ha metido el vehículo ahí en el Instituto de Derecho Nacional de Memoria Histórica, ¿no? Y aprovechamos ahora el horario de nuestro país para vivir. Será muy bien aclararte en eso, entonces, de hecho, ha cambiado mucho la conformación que tuvimos nosotros antes. Nosotros tenemos un grupo de investigación y estamos en ese proceso de institucionalización de no somos cuerpo académico, tenemos un cuerpo académico. Entonces, bueno, algunas cosas las tenemos que tomar la decisión nosotros colectivamente, ¿no? Y el primero de la lucha, como que lo mismo. Ya después,